Como siguiente punto tenemos intervención del presidente del COCODE, señor Marcos González. Recibamos a don Marcos con fuertes aplausos. Buenos días, aquí honorable director departamental, señores de la municipalidad, todo lo que acuerpan y lo que acompañan esta mañana, les damos la más cordial bienvenida en nombre de todos los que representamos la comunidad de Chuquén. Gobernador, nuevamente, bienvenido con nosotros. Es un gusto nuevamente de que usted esté con nosotros. La verdad, les agradecemos su presencia, alcalde municipal y su corporación nuevamente con nosotros. Buenos días. Y personal docente que está actuando en esta hermosa mañana, le damos gracias a Dios de que nuevamente ustedes vienen con ese ánimo de iniciar el ciclo escolar 2017. La verdad, para nosotros es un gusto, es un placer nuevamente de recibirlos y darles a ustedes las palabras de la más cordial bienvenida para que ustedes sean realmente la guianza de cada uno de nuestros niños de nuestra linda comunidad de Chuquén. Así es que en esta hermosa mañana yo represento al COCODE de Chuquén. Somos nosotros que estamos trabajando a cargo del desarrollo de la comunidad en todo el sentido de la palabra. Así es que madres de familia, de igual manera, bienvenido en este hermoso día del lunes 16 de enero, donde iniciamos, creo que a nivel nacional es que iniciamos, ¿verdad?, el ciclo escolar 2017. Así es que, madres, desde ya bienvenido y ánimo, siempre instan a sus niños. Es lo que estaba diciendo el que representa nuestra autoridad. Decía de que en una de sus partes mencionó de que es importante de que nosotros instamos a los niños, aprendamos que la educación es el único camino que nos lleva al éxito. Es cierto que hay otros medios, hay otras formas en la cual el ser humano de por sí se insta a tener éxito en la vida, pero en realidad la educación encabeza como es el camino principal para el éxito en la vida. El niño que realmente está educado, así es como las frases que ellos, el personal, están descifrando, de que realmente el niño que está educado no necesita castigarlo en un futuro, ¿verdad, señores? ¿Va que así? Pues la verdad, eso es cierto, porque la educación nos lleva al éxito realmente. Si no fuera por la educación, yo creo que de alguna manera los señores acá no estarían en un buen estado, pero realmente los felicito porque de alguna manera ellos son el molde, ellos son el patrón, el ejemplar que realmente ellos han luchado en la educación, es que ellos han llegado donde están. Así es que, señores, sean bienvenidos nuevamente, repito, de que siéntese a gusto en nuestra comunidad. Por favor, de alguna manera, pues tal vez les pido disculpas, pues nuestro alcalde auxiliar no estaba atendiendo un caso severo en nuestra comunidad. Por eso, tal vez se preguntarán por qué no estaba, pero es por esa misma situación. Estaba atendiendo una situación de asunto, de algún percance que tuvimos por ahí. Entonces, por favor, estén enterados, sean bienvenidos y buenos días a cada uno, y principalmente a los niñitos que están en medio nuestro, que es el motivo en la cual estamos en esta hermosa mañana. Eso fueron mis palabras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al presidente de COCODE, que nos ha invitado a todos a seguir luchando en este ciclo escolar que iniciamos hoy.